Aquella semana había sido nefasta para Esther. Todo le había salido al revés por culpa de unas inoportunas, aburridas, impertinentes y fastidiosas anginas. La fiebre le ha mantenido en cama los tres primeros días de la semana, y precisamente aquella semana había muchos exámenes y una salida al Museo de la Ciencia en Tarrasa, salida que esperaba con muchos nervios, ya que durante el trayecto del autobús podía cambiar confidencias con Sara del chico misterioso del cual no sabía nada todavía. Pero más que las anginas, lo que más le dolía es no poder ver al chico de sus sueños, como todas las tardes al bajar del autobús, aunque, y debido a su actitud, ahora solo era un momento, ya que su madre se las ingeniaba para que alguien, todos los días que ella no pudiera ir, las acompañaran para que no volvieran a casa solas, y siempre tenía la suerte de encontrar a quien recurrir para que las pudiera recoger en la parada del autobús a la vuelta del colegio, cosa que tenía muy enfadada y molesta a Marta, su hermana gemela. Estos días en que no le quedaba más remedio que guardar reposo, se preguntaba si el chico misterioso se daría cuenta de que ella no bajaba del autobús, o si todo habría sido una casualidad debido a la hora que llegaba el autobús de Esther, o que simplemente él vaya de regreso a su casa o sea parte de algún recorrido como la biblioteca debido a que estaba enfrente de la parada. Y a lo mejor aquello lo había convertido ella en algo especial, esperando algo más que unas simples miradas llenas de misterio. Sus hermanas estaban todo el día en el colegio. Su padre, como ya era habitual, de viaje por motivos de trabajo. Su madre, aquella semana, le tocaba trabajar en turno de tarde. Solo tres días de la semana, aunque el fin de semana también tendría que trabajar, y esperaba que, con un poco de suerte, su padre no volvería de viaje. Su abuela estaría con ellas, y sin duda, era la mejor noticia de la semana para Esther. La abuela Teresa, que era la madre de su padre, siempre había estado muy unida a ella. Desde pequeña, Esther le había contado todos sus secretos porque sabía que con su abuela estaban seguros. Siempre había sido muy vital y divertida. Desde que murió el abuelo, había preferido vivir sola en su casa, porque a menudo manifestaba que viviendo sola tenía más independencia para sus cosas y podía disfrutar más de sus rarezas de abuela. Esther adoraba a su abuela y no dejaba pasar ni un solo día sin que la llamara para saber cómo se encontraba. Y la verdad es que la señora Emilia, que venía todos los días a ayudar a su madre en el cuidado de la casa, no era la mejor de las compañías del mundo. Pero aquella tarde, a la joven le esperaba una sorpresa muy especial. De vuelta a casa, Anna, su hermana pequeña, de improviso entró en su habitación. Sin soltar la mochila, antes de cerrar la puerta, comprobó si había alguien en el pasillo. Después de darle un fuerte y sonoro beso, se puso la mano en el anorak y sonrió. ¿A que no sabes a quién he visto hoy al bajar del autobús? Esther no sabía qué decir. ¿Estás segura que no ha sido el chico de sus sueños? ¡Pa, di algo! ¡Adivina! Grita muy contenta, saltando encima de la cama. ¿A que no sabes a quién? ¡Pa, di algo! Ana sigue dando botes en la cama, algo excitada. Esther, tengo un papel para darte. Es personal. Ana se ha puesto de rodillas delante de su hermana, con los ojos muy abiertos y una sonrisa de oreja a oreja, esperando la respuesta, sin sacar las manos de los bolsillos del anorak. Ana, para un rato. ¿Es un papel? Seguro que son los deberes. Te los ha dado Sara, ¿verdad? Responde algo impaciente, intentando coger a su hermana para que parara de dar saltos. No. «Es de alguien muy guapo», contesta Ana, muy coqueta, tirando de las gomas de sus coletas. Se inclina ante los ojos de su hermana y habla bajito. «Es alto, tiene la piel del color de chocolate clarito y sonríe cuando te mira». «Ana, ¿qué estás diciendo? No te inventes cosas, seguro que son los deberes. Sara me ha dicho que te los daría a ti porque se ha vuelto a pelear con Marta», responde alterada, intentando coger el papel de las manos de su hermana pequeña. «Por favor, Ana, ¿quién te ha dado el papel?» Esther empieza a impacientarse, pero Ana se lo toma con calma. Después de bajar de la cama, se quita despacio la chaqueta, la deja sobre la silla del escritorio, sonríe y deposita con cuidado un papel sedoso y muy bien doblado en la mano de su hermana. «Guárdalo para que mamá no lo vea. Seguro que no le haría ni pizca de gracia saber que tu amigo ha estado hablando conmigo». «¿Él te ha hablado?» Esther se incorpora de la cama. «¿Dónde estabas, Ana?» La sorpresa que se puede ver en la cara de la joven es mayúscula. En la parada del autobús,
Te estaba esperando. Me preguntó si estabas enferma. Yo le contesté que solo eran unas simples anginas, pero que ya estabas casi curada, porque el zumo de limón con miel que mamá te da lo tiras al váter porque te da repelús el sabor amargo del limón y odias la miel. Ana, ¿por qué le has dicho esto? Y yo qué sé, no sabía de qué hablar con él. Acto seguido se rasca el pelo murmurando, ¿dicho esas coletas? ¿Y Marta no te ha visto cuando estabais hablando? ¿Seguro, Ana? Seguro, pesada. Estaba hablando con la tonta de Carolina, de pelos, creo. Se mueven para mirarse al espejo que hay junto detrás de ella. Le pediría a mamá que me lleve a cortarme el pelo el sábado antes del partido. También le he comentado a tu chico que juegas al baloncesto, pero que esta semana no vaya porque no jugarás por lo de las anginas. Los sonidos de unos pasos acercándose a la habitación ponen muy nerviosa a la pequeña Ana, que levanta la sábana y después de coger el papel de nuevo de la mano de su hermana, lo tira sin pensárselo dentro. Después de un salto con los mofletes muy rojos, se sienta en la cama. «Ana, ¿qué haces en el cuarto de Esther?», pregunta muy enfadada a su madre. «¿A qué esperas para hacer los deberes?». «Solo tengo que pintar una flor». Ana se vuelve y mira a su hermana con impaciencia. Es como si la pequeña esperase que Esther le hablara. Pero las dos solo se miran. Después las dos se echan a reír sin ningún motivo aparente. «Esther, ¿cuándo vas a ponerte buena para poder ayudarme?», dice esperando una respuesta de su hermana. Pero la madre empieza a impacientarse, así que no le queda más remedio que coger de la mano a su hija para que salga de la habitación. Ana se suelta y susurra al oído de su hermana. «Es muy guapo». «¿Quién es muy guapo, Ana?», pregunta Elisa. «¿Quién va a ser? El nuevo profe de plástica». Ana guiña un ojo a su hermana, haciendo gestos con la boca. «No sabía que habían cambiado al profesor de plástica», comenta su madre mirando sorprendida a Ana. «Bueno, solo ha venido hoy». «Mamá, es verdad». Ana se pone la mano en la frente y responde haciendo una reverencia. «Es un guapo suplente de un día». «Hasta luego. Después hablamos. Te quiero mucho, Esther». «Ana, coge inmediatamente la mochila y el anorak y ponte a merendar antes de que sea más tarde. Después no tendrás hambre a la hora de cenar». «Es increíble lo que inventa para lo pequeña que es», comenta Elisa sin dejar de mirar a su hija, como si intentara adivinar el significado de las palabras de la niña. «Puede que me esté volviendo una pesada, pero no entiendo por qué Ana estaba tan nerviosa al verme». Esther no ha dejado de mirar a su madre. Sabe que cuando algo no le cuadra es incapaz de estar callada. Ella siempre tiene algo que explicar, y el silencio en ella es mal presentimiento. Será mejor no preguntar nada por el momento. Esperaré a ver qué pasa, piensa. Elisa mira a su hija mayor y acaricia con cariño su carita agraciada. Está más alargada y delgada debido a la fiebre que ha tenido estos últimos días. Pero la visita de su hermana pequeña le ha devuelto de nuevo la sonrisa y una especial luminosidad en sus bonitos ojos azulados. «Esther, ¿quieres comer algo o te apetece más un zumo de naranja o piña?», comenta mientras intenta arreglar las sábanas. «No, mamá, no me apetece nada ahora. ¿Cómo es que se ha vuelto tan temprano hoy de trabajar?». «Mejor de naranja por la vitamina C». Su madre no responde a su pregunta. Sale de la habitación. «¡Por fin!». Su madre cuando quiere se vuelve muy pesada. Menos mal que ya ha salido. Una palabra más, aunque hoy está rara. A ella le gusta saber todo lo que pasa. Parece algo distraída. Mejor así, no tengo que levantarme para acompañarla a la puerta, piensa la joven.